con un buque de guerra, una patrulla oceánica, helicópteros y 429 marinos. La Armada de México participó, por primera vez en el ejercicio militar multinacional, Dawn Blitz 2015, Bombardeo al Amanecer, en el que realizaron operaciones conjuntas de asalto anfibio, con potencias como Estados Unidos, Japón y Australia. Esto, con la finalidad de fortalecer las capacidades de reacción y respuesta de la Fuerza Naval. Los marinos mexicanos zarparon rumbo a costas de San Diego, California, donde pusieron a prueba sus capacidades y destrezas, con maniobras de desembarco de unidades marítimas, aéreas y terrestres en playas y lugares hostiles. El ejercicio se llevó a cabo del 31 de agosto al 9 de septiembre. Dawn Blitz es un ejercicio de entrenamiento anfibio multinacional que se efectúa dentro y fuera de la base naval de Camp Pendleton, y en el cual, las unidades participantes utilizan las últimas tecnologías y técnicas de ejercicio con fuego y entrenamientos en vivo. Las operaciones marítimas están basadas en desembarcos anfibios y capacidades de mando y control junto con las fuerzas de la coalición. Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Colombia y Australia, fueron otros de los países participantes.